Asociación Santafesina de Hockey Social, pasión por la integración. De comunidad de Deportes TV al aire del canal 5 de Santa Fe, un nuevo programa aquí sábado por la mañana para llevarle lo mejor del deporte. Es local, es nacional, mucha información y sobre todo voces protagonistas porque tenemos tres invitados para comenzar, después van a llegar más invitados para continuar con este programa de comunidad de Deportes TV. Hoy hace todo la Asociación Santafesina de Hockey Social de la mano de Hugo González, de Sebastián y de Eduardo Báquer, así que lo que está a la puesta al aire de hoy depende pura y exclusivamente de ellos, así que estamos ahí. Si hay algún error, si hay algún fallo, no se preocupen que se soluciona todo enseguida porque tampoco es ninguna ciencia y si hay gente que sabe de sobreponerse y de lanzarse y de largarse a hacer cosas nuevas e innovadoras son la gente de la Asociación Santafesina de Hockey Social, así que gracias a ellos estamos al aire en la jornada de hoy. Y ya voy a saludar a mis invitados, si a todos ustedes les parece, vamos a saludar nuevamente a Patricio Retamar, entrenador de softball, de aquí de Santa Fe, estuvo hace unas semanas charlando aquí con nosotros también en lo que era la previa del Panamericano y hablando del softball de Santa Fe. Y los tenemos al señor Jeremías Salazar y a Ignacio Parodi, que estuvieron presenciando lo que fue el campeonato, el torneo panamericano que se disputó en Paraná, estuvieron como bat boys allí con la selección argentina de softball y bueno, la verdad que se han acercado a contar un poquito la experiencia con nosotros, así que los voy a saludar. Patricio, Jere e Ignacio, ¿cómo andan? Buenos días, gracias por la visita. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Hablen fuerte porque si no van a salir al aire. Yo le escuché que estaban hablando fuerte. Ahora no se preocupen que un par de cámaras nada más. Bueno, contame, Nacho, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo se vivió? Fue muy, muy divertida la experiencia en sí. Son muy alegres los muchachos. Son buena onda. Te tratan como uno más en el equipo. Te integran en el grupo, los saludos, todo. Te sacan a calentar con ellos. Fue bastante divertido y todo. ¿Para usted, señor? ¿Cómo la pasó? Lo mismo. ¿Lo mismo? ¿Se metieron a festejar también algún, sí, algún que otro? Sí, nos metimos a festejar. Algunas carreras. Ahí, el último partido que hicieron los tres jonrones seguidos. Sí. Salimos los dos a festejar con los jugadores. ¿Había más chicos de otros lugares del país o solamente ustedes acompañando al equipo? No, solamente nosotros. ¿Solamente ustedes? Sí. Por equipo creo que eran dos. Claro, buenísimo, buenísimo. Bueno, ya les voy a seguir preguntando, así que vayan soltándose. Bueno, Patricio, primero que nada, felicitaciones por los chicos. Ya habíamos hablado la otra vez que habían salido sorteados, que lo había elegido y que imagino que los compañeros también hubiesen estado con muchas ganas de estar. Contame cómo viviste vos la experiencia particularmente, después te pregunto por ellos. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y por siempre estar acompañando al deporte y al softball en especial de acá en Santa Fe. La verdad que una maravilla lo que se vivió toda la semana pasada en Paraná. Sí, como decís, hubo un sorteo, la Asociación Paranaense de Softball, uh-huh, que era lo que albergaba todo el evento. A cada equipo de la asociación le pidió dos chicos para que puedan acompañar a cada una de las delegaciones dentro de la cancha. Eso es cierto, me habías dicho eso. Fueron a sorteo y quedaron los chicos justo Argentina, la selección argentina. Bien. Que venía después del título mundial. Excelente, excelente. Bueno, contame vos tu experiencia, cómo viste el torneo, la cantidad de gente, el apoyo. Bueno, se vio, le salió a la luz la pasión que tienen los entrerrianos, los paranaenses en especial, por el deporte. En la inauguración, 8.000 personas. En la final 10.000 personas, las canchas reventaban de gente y con el público que hasta, vino mucha gente de afuera, eran 10 selecciones,
Centroamericana, más Canadá y Estados Unidos y México, y estaban asombrados por la pasión con la que viven los paranaenses del softball, que si bien se juega en un montón, está más arraigado en otros países, pero con la pasión que se vive en Paraná, no se vive en ningún lado. Claro, claro, impresionante, ¿no? Eso es lo que tiene un poco el argentino, que somos muy muy pasionales. Ahora lo estamos viviendo un poco también con los Juegos Suramericanos allí en Rosario. Bueno, Jere, contame un poco cómo fue el primer día. ¿Estabas nervioso? ¿Estabas tranquilo? Estaba nervioso, muy muy nervioso, y no conocía, muy pocos jugadores conocía. Claro. ¿Y ustedes llegaban mucho tiempo antes de los partidos? ¿A qué hora llegaban? Sí, mucho tiempo antes, para ver el otro partido que jugaban. Claro, claro. ¿Y con los chicos ya la entrada en calor? ¿Ya se metían a estar con ellos ahí? Sí, ¿cómo era? El primer día no, nos quedamos adentro del lugar viendo más o menos qué es lo que hacían los chicos. Ya después, en el segundo, sí entramos en confianza y entramos a calentar con los chicos, los llevamos a juntar las cosas y todo. Bueno, y es un poco la meca, el anhelo que tenés vos particularmente, Nacho, de por qué no llegar y formar parte de la selección argentina de mayores el día de mañana. ¿Te gustaría? Claro, eso es una de mis metas, sería en el deporte, llegar a la selección y llegar a hacer lo que hicieron ellos, ganar el mundial y todo eso. ¿Y le preguntaban cosas o no, no se daba el tiempo para charlar con no, ellos? No, la verdad que no, era muy muy rápido lo que pasaba. Claro, claro. Muy rápido, y además lo comía los nervios, porque yo lo veía desde la tribuna, pues yo estaba en la tribuna, sí, me miraba para dentro del dugout, y estaban, por ejemplo, estaba del Peque Carril, que juega en, él tiene contrato en Canadá, juega en Bonillo Canadá, y está así, y al lado del Jere hablando como que si fuera amigo de toda la vida, si es la locura que está pasando, y ellos todavía no se dan cuenta de lo que están pasando. Qué barro, qué y ellos eran uno más, al principio sí, el primer día no se movían, estaban petrificados, pero ya en el segundo, tercero ya se liberaron y ya eran ellos que son, claro, muy mandados. Pues sí, que en el próximo programa que vengan ya los voy a tener. Sí, tenemos acá arriba de la mesa. No, la verdad que espectacular. Hay unas fotos que estuvimos descargando ahí con Hugo, con Eduardo y con Sebastián de medios de Paraná, y también un poco de la foto que seguramente le mandaste vos, Patricio. La verdad que espectacular la cantidad de gente que había, el escenario ideal. Aparte, yendo a lo deportivo, empezaron perdiendo con Canadá el primer partido, claro, digamos. Bueno, ¿Cómo habrá caído eso, no? Porque imagino que con toda la ilusión y la expectativa, primer partido y terminás perdiendo. Y fue el único partido que perdió Argentina, fue con Canadá, claro, en la ronda de en el Round Robin, uh-huh, se dice. Sí. Te ganó 2 por diferencia, que terminó por nocaut antes de cumplir el séptimo inning. Después con Canadá perdió 3-1 en extra inning. Fue un partido muy peleado y bueno, los canadienses obtuvieron la victoria. Y después en la final, el primer inning, metió un jonrón Canadá. O sea, todo mal. Sí. La gente dijo, se escuchó un silencio, ¿viste? Uno de acá le pregunté, si yo ya estaba llorando, pero el primer inning, le digo, recién arrancada. Y después en el cuarto se destaparon. Fue algo único que creo que no pasó nunca, porque fueron 3 jonrones seguidos. Claro. Contra el mejor pitcher de Canadá, vino Manu Godoy, que es el primer base de la selección argentina, histórico, siempre tiene, en el mundial también, él fue el que dio el batazo para igualarlo a los japoneses, y los que nos dio la chance después de seguir jugando el training y ganar la final. Es el hombre de los batazos importantes. Claro. Vino Manu, jonrón al fondo, explotó el estadio. Atrás viene el de Bruno Motroni, que es el catcher y es el considerado el mejor jugador del mundo. Seríamos el Messi del softball. Sí. Es Bruno. Manu. Vino atrás de él, metió otro jonrón, que justo está grabado. Hay un video que yo justo estaba grabando por la fe que uno tiene, y la destruyó. Y después viene el siguiente bateador, también hace jonrón. Fueron 3 seguidos que al pitcher de Canadá lo destruyó, lo sacaron. Lo mató emocionalmente. Ya era, fue increíble. No había vuelta atrás. No había vuelta atrás. Y el estadio explotaba. Todo. Pero lo que destacaban los chicos, el compañerismo y el trato que le dieron la selección argentina a ellos, el espacio, cómo lo hacían. Después de llegar a la cancha, y los veía a ellos guanteando, bateando con los campeones del mundo, como si fuera uno más, o dándole consejo. La verdad que se abrieron, una humildad impresionante. Y bueno,
amor propio al deporte, porque quieren construir a través del deporte y eso es único. Qué bárbaro, la verdad que bueno, es la humildad de los grandes, ¿no? Porque evidentemente son los mejores del mundo y se portaron con ustedes como uno más. Ajá, claro. ¿Y la familia cómo estaba? ¿Estaban contentos? ¿Estaban nerviosos? Estaban muy nerviosos, sí. Incluso es peor, se podría decir. ¿Hubo fotos, hubo video, no? Con los chicos, después tienen algún, ¿le quedó algún recuerdo? Creo que sí, que nos sacamos un par de fotos nos sacamos. Nos sacamos unas con todos los jugadores. Estábamos, porque terminó el partido y fuimos todos, dijimos vamos a sacar una foto y nos sacamos una foto todos. Entre todo. Un espectáculo. Bueno, me alegro mucho. Imagino que esto te sirvió mucho para seguir entrenando, porque para llegar ahí hay que entrenar, hay que ser disciplinado, hay que trabajar. Sí, he entrenado mucho, pero algunas no pude, es como que hacer tanto, porque algunas veces faltaba más a la escuela. Uh-huh. Y después tenía que pedir las cosas y todo eso. Claro, hay que ser la persona que acomode los horarios un poco, ¿no? Y me complicaba. Todo el día, el poco día que tiene que acomode para... Y me complicaba en algunas cosas yo. Claro, claro. ¿Y te gusta desde cuándo? ¿Hace cuánto que haces? ¿Cuántos años tenés? 11. ¿Hace mucho que haces softball o hace poquito? No, hace creo que 3 años. Hace un montón, de los 8. Es mucho. ¿Y por qué empezaste softball? ¿Por algo en particular? No, una vez me invitó a él, porque yo conocía a unos amigos que entrenaban ahí. Uh-huh. Y fui, me sumé y me gustó. Y después ahí se sumaron mis hermanos y todo. ¿Toda la familia? Casi toda. ¿Y vos, Nacho? ¿Hace cuánto que haces? Hace todo? 4 años. ¿4 años? Desde los 10, claro. A mí me invitó un amigo ahí de la escuela, que uno de los que empezó más o menos desde el principio de lo que es Santa Fe, y también llevamos a otro, lo acompañamos y hasta ahí nos quedamos viendo la práctica, y un día se me dio por meterme y entrenar, y de ahí empecé a entrenar con los chicos y todo. Buenísimo. ¿Y te gusta mucho? ¿Sos de mirar softball cuando podés? Sí, cuando puedo, por el tema de la escuela. Hay mucho para ver, es cierto, pero tenés que buscar en internet, mirar un videito o algo por el estilo. Ajá. Siempre estoy viendo algunas que otras jugadas que graban ahí, claro, por YouTube. Bueno, este torneo lo pasaron por el Facebook ahí, sí, hablábamos antes. Sí, se fue Premier. Uh-huh. Es una plataforma, digamos, que se dedica a eso. Ahora viene lo que es el Mundial de Clubes, que se juega en Canadá, y también lo va a transmitir, que antes era más complicado acceder a ver softball, como bien decía, y ahora está un poco más. Se puede ver, ahora se puede ver todo, digamos, ahora se puede ver todo. Por ahí en algunas plataformas hay que pagar, en otras se puede ver gratis, pero se puede ver, están, digamos. Y además es espectacular, como hablamos hoy. No, es increíble. La imagen, la calidad de imagen es excelente, y además tiene repetición, locutores, todo. Espectacular. Es increíble. Bueno, vamos a hacer una primera pequeña pausita, Pedro, después seguimos con Patricio, con Jerry y con Nacho, hablando un poquito más de softball, de lo que fue la experiencia para ellos del Panamericano, y vamos a hablar también del deporte en Santa Fe. Pequeña pausa y volvemos con más Comunidad de Deportes TV. Asociación Santafesina de Hockey Social, pasión por la integración. Contactanos a Facebook Asociación Santafesina de Hockey Social o al celular 154-348-588. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Fruver Santa Fe, frutas y verduras, la mejor calidad en frutas y verduras traídas directamente de las zonas de producción para consumo diario saludable, rico y nutritivo. Fruver te ofrece gran variedad de productos como tomates, pimientos, zanahorias, zapallos, cebollas y más. Fruver está en el mercado de abastecedores de Santa Fe, puesto 76, 77 y 78. Fruver, frutas y verduras de calidad. Thank you.
Asociación Santafesina de Hockey Social, pasión por la integración. Contactanos a Facebook Asociación Santafesina de Hockey Social o al celular 154-348-588. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Continuamos en Comunidad de Deportes TV, vamos a seguir hablando un ratito más de softball con Patricio, con Jere y con Nacho, lo que fue la experiencia del Panamericano. ¿Te sorprendió que haya tanta gente o esperabas que haya tanta gente? No esperaba tanta gente. Demasiado, ¿no? Me enteré que habían, en la primera vez que fui, me enteré que habían, no sé cuántas, 8.000. Sí, creo 8.000 personas. Por ahí. Impresionante. Sí. No, las imágenes son imponentes, la cantidad de gente que había. ¿Viste esa película como de zombies? Sí. Claro, todo así contra la reja. Increíble, sí, estoy viendo videos, imágenes ahí también. Después cuando subamos el video vamos a marcar también, pero la verdad que impresionante la cantidad de gente. Y por ahí, no sé, capaz que hay gente que no tiene ni idea de softball y FAPO. No, otro tanto sí, otro tanto no, no sé, me imagino. Yo me crucé un par que cada 3 segundos me andaban preguntando qué era el softball, cómo funcionaba. No, yo estaba medio perdido, pero eso le llamó la atención que había tantos clubes ahí jugando. Impresionante. Porque como, viste, el argentino es fanático de la selección. Sí. Entonces, va y está. Es verdad eso. Bueno, ¿cómo estamos con el tema acá en Santa Fe? ¿Cómo está la competencia? ¿Ya empezamos, no empezamos, continuamos, no continuamos? Ya no empezó todavía. Va a estar arrancando este fin de semana un torneo, lo que es cadetes, que no participamos nosotros. Uh-huh. Pero las actividades se habían cortado justamente para Panamericano. Uh-huh. Y bueno, nosotros vamos a participar en la Liga Entrerriana, en la Liga Paranaense. Con tres categorías, sería preinfantil, infantil, cuatro categorías, cadetes y primera división. De todos los torneos cortos que organiza en cada organización, no podemos participar en la liga porque yo entreno todas las categorías, entonces no me da el tiempo para llevar a todas todo el tiempo. Entonces participamos solamente en los torneos cortos que organizan las afiliadas, que por ejemplo un sábado se juega preinfantil, entonces vamos sábado y domingo. Al otro juega Infa, y así voy llevando, claro, fin de semana por medio. Cada tanto como para obtener un respiro. ¿Qué claro. foto? ¿Estaba serio ahí? ¿Estaba concentrado? No, sí, justo me estaba explicando cómo hacer, perfeccionar el pase, porque... ¿Cómo se ve las pelotas? Yo tengo un problema que meto mucho el brazo acá atrás, claro, la nuca, entonces la pelota cae antes de llegar, y me explicaba que estire bien el brazo atrás y lo pase para adelante tipo catapulta. Entonces así hace, sube y cae bien en el pecho del otro. Es espectacular eso antes de un partido. Sí. Es increíble. Lo acabamos, es increíble eso. Y después hay un momento que ellos estaban calentando, por ejemplo, era la final del Panamericano. Estaba, y Canadá calentando motores, esa imagen, calentando motores, ¡pam, pam! Y después estaba Argentina al costado y estaba tirando pelota a ellos para que baten. A nosotros que estamos sentados. Una locura, digamos. Y te podés imaginar a los padres llorando como perros. No, es que es increíble, ¿no? Es algo inimaginable. No sé, en el básquet es imposible, en el fútbol mucho menos. No sé, tal vez... ese partido es con Venezuela, es la semifinal. Fue un partido que terminó... como a las 11 y media de noche, 12, porque fue el training, iban 0-0 y ganó 1-0 Argentina. Hasta el séptimo inning iban 0-0 y después entraron a moverse mal los equipos y terminó ganando Argentina ahí por un
una carrera que los salió. Argentina hizo un juego perfecto, digamos, ningún venezolano le pegó ni tiraron cuatro bolas de manera. ¿Tú estuviste en todos los partidos? ¿Fuiste cada tanto? No, yo fui cada tanto, si no me volvió loco. Pero para destacar, además de la amabilidad y el amor que tienen la selección con los chicos, como hablábamos recién afuera de cámara, son unas bestias. Digamos, el pitcher de nosotros, que fue que es el pitcher estelar, que jugó muy mata, que tiró casi todos los juegos, imbateable. Tiene un dominio sobre los bateadores de cualquier país de una manera increíble, que por eso lo llaman para jugar en Japón, para jugar en Canadá, para jugar en Estados Unidos, para jugar en México. Viajan por todos lados, digamos, por lo bueno que son, digamos, le dan contrato, digamos, para que ellos vayan a tirar a su equipo o enseñarles a otro, o que sus bateadores los enfrenten para que después se encuentren en un mundial y puedan enfrentarlo. Claro, acá tengo, campeón mundial juvenil en Paraná en 2012, en Canadá 2014, campeón del mundial mayor de Praga 2019, medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y ahora campeón panamericano también. Hablando de Huemul Mata, impresionante, una cosa increíble. Si tienen la posibilidad de ver los videos también ahí donde hablábamos, la página de Facebook, para que también se familiaricen un poco con lo que pasó en Paraná, fue increíble y por lo que se ve y por las fotos de los cubanos y demás, se ve que la organización estuvo muy bien, así que se pueden organizar este tipo de eventos en Argentina también, más allá de la cantidad de gente que llegue. Bueno, Jere, a seguir entrenando, no queda otra. Uh-huh. Vamos a pedirle a profe que nos acomode un poco el horario ahí para que tampoco te reten en tu casa por el tema de la escuela. Y sí. ¿No? ¿Te gusta estudiar y sí, hacer la tarea y todo? Sí. Está bien, lo más importante es uh-huh. Primero eso. Primero eso, porque si no, no me dejarían ir a entrenar. Ahí está. Invitar a más amigos, más compañeritos que se sumen a uh-huh. entrenar con el profe Patricio. Uh-huh. Bueno, los felicito. La verdad que seguramente de grande se den cuenta de la experiencia que les tocó vivir, porque la verdad es que me hizo poner la piel de gallina un poco de escucharlos, de estar ahí. Me hubiese encantado cuando jugaba al básquet, estar con los jugadores de básquet y la selección en su momento. Así que los felicito y a meterle, no queda otra. Uh-huh. Gracias por venir y los espero la próxima, ya que vengan y se sienten acá y me hagan las preguntas a mí, no hay problema. Muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, Patricio, no sé cómo, si querés, hay que promocionar algo, estamos vendiendo algo, estamos recolectando algo, necesitamos algo, sabés que Comunidad de Deportes TV y la Asociación Santa Fecina de Hockey Social siempre para eso. No, pero no, estamos bien. Porque muchos no lo conocen, ninguno de nuestros chicos lo conocían, lo confundían con otro deporte. A que se venga a sumar al Parque Federal, que nos entrenamos, estamos entrenando el lunes y viernes en el Parque Federal a partir de las 6 de la tarde. Yo vengo con los más chiquitos, los menores de 13 años y los mayores de 13 años sin límite de edad, de 7:30 a 9:30 de la noche. Y después estamos martes y jueves en la costanera, en la sede de deportes, que hacemos un entrenamiento en la playa, más que nada de más dinámico, más bateo, más juegos, así que hay dos opciones para poder entrenar softball en Santa Fe. Buenísimo. Bueno, sabés que contar con la asociación, con comunidad para promocionar, publicitar, lo que sea, eso, descartalo, no dudes, porque es la manera. Y felicitaciones también por ellos y por todo lo que tenés a tu cargo también, que la verdad que el deporte es clave. Sí, bueno, una cosa que ellos a lo mejor se van a dar cuenta muchos años después, pero en el último partido, en el antepenúltimo, fue con Venezuela, por el pase a la final, termina el partido, ellos saben lo que sigue, quitando todo así, y la cámara de la programa de Premier, sí, el que estaban pasando en directo, enfoca así y venía Bruno, que es el ex capitán de la selección, montón de títulos internacionales, porque cuando uno busca en la Wikipedia, a veces salen los con la selección, pero a nivel internacional tiene un montón de títulos, lo que es los mundiales de clubes. Él juega para Chiefs de Canadá, uh-huh. Considerado mejor jugador del mundo por los jugadores, digamos, de otros países, y es el representante mundial de todos los jugadores de softball para la Confederación Mundial de Softball.
venía caminando, lo agarró a Jero y lo abrazaba y venían hablando los dos, por el miedo de gancho, yo me llenaron los ojos de lágrimas. Lo lleva hacia el circo y se abrazan todos. Y lo llama que se abracen, están todos abrazados, armando un círculo, en la última conversación antes de la final. Ellos no se van a dar cuenta ahora. Increíble. Pero es algo que... Sí, fueron para... dos de un montón que quieren decir estar. Sí. Y además, dos de Santa Fe, que no conocían el deporte, que acá no se le da importancia al deporte. Es algo claro. Usted, fue el único medio que siempre nos dio voz y cuentan del deporte. Después ningún medio habló del Panamericano de softball. Entonces, dos chicos de una ciudad que no se hace deporte, que no se le da importancia, que no conocían el deporte y que entraron en el Parque Federal lleno de vidrio, cascotes, sin luz, estaban abrazados con los campeones mundiales panamericanos en la final del Panamericano de Paraná. Sí, los que clasificaron para el próximo mundial también, porque eso es otro de los premios que te daba conseguir el título, estar entre los cuatro mejores de este torneo. Así que, cierto, bueno, felicitaciones de vuelta. Muchas gracias a ustedes. Por favor, ahí pasaban Jerez Salazar, Ignacio Parodi y Patricio Retamar, hablando un poquito de lo que fue este Panamericano y la experiencia de ellos y Argentina campeón, que ya voy a estar repasando en un ratito los resultados. Pausa, Pedro, y volvemos con más Comunidad Deportes TV. Ver Santa Fe, frutas y verduras, la mejor calidad en frutas y verduras traídas directamente de las zonas de producción para consumo diario saludable, rico y nutritivo. Fruver te ofrece gran variedad de productos como tomates, pimientos, zanahorias, zapallos, cebollas y más. Fruver está en el mercado de abastecedores de Santa Fe, puesto 76, 77 y 78. Fruver, frutas y verduras de calidad. Asociación Santafesina de Hockey Social, pasión por la integración. Contactanos a Facebook Asociación Santafesina de Hockey Social o al celular 154-348-588. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Fruver Santa Fe, frutas y verduras, la mejor calidad en frutas y verduras traídas directamente de las zonas de producción para consumo diario saludable, rico y nutritivo. Fruver te ofrece gran variedad de productos como tomates, pimientos, zanahorias, zapallos, cebollas y más. Fruver está en el mercado de abastecedores de Santa Fe, puesto 76, 77 y 78. Fruver, frutas y verduras de calidad.
Asociación Santafesina de Hockey Social, pasión por la integración. Contactanos a Facebook Asociación Santafesina de Hockey Social o al celular 154-348-588. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Fruver Santa Fe, frutas y verduras, la mejor calidad en frutas y verduras traídas directamente de las zonas de producción para consumo diario saludable, rico y nutritivo. Fruver te ofrece gran variedad de productos como tomates, pimientos, zanahorias, zapallos, cebollas y más. Fruver está en el mercado de abastecedores de Santa Fe, puesto 76, 77 y 78. Fruver, frutas y verduras de calidad. Asociación Santafesina de Hockey Social, pasión por la integración. Contactanos a Facebook Asociación Santafesina de Hockey Social o al celular 154-348-588. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Fruver Santa Fe, frutas y verduras, la mejor calidad en frutas y verduras traídas directamente de las zonas de producción para consumo diario saludable, rico y nutritivo. Fruver te ofrece... Continuamos en Comunidad de Deportes TV al aire del Canal 5 de Santa Fe. Se ha sumado el señor Pedro Mario Rico, ¿eh? Como usted ya escuchó en el cierre del bloque anterior, ahí está Huguito también, Eduardo, Sebastián, Franco hoy nos ha abandonado. Pero no importa, siempre está firme con nosotros, así que gracias a todos los que se siguen sumando a Comunidad de Deportes TV, programa que produce la Asociación Santafesina de Hockey Social. Siga su Facebook, su Instagram, que están haciendo un gran laburo también en las redes sociales. Bueno, ahora voy a saludar a dos invitadas de lujo que tengo aquí este sábado 7 de mayo del 2022, a Indiana Lugli, arquera de la Asociación Santafesina de Hockey Social de Sauce Viejo, y ahora también convocada a la selección de la Federación de Oeste Santafesino Sub-14, y a su mamá, a Valeria Maidana, que no solo es la mamá de Indiana, sino que también es la coordinadora en Sauce Viejo para la Asociación Santafesina de Hockey Social. ¿Cómo le va, Indiana? Buenos días, ¿cómo está? Mal, está nerviosa. Tranquila, no pasa nada, si no es ninguna lección, ningún examen, nada, vamos a charlar un poquito de hockey nomás. ¿Todo bien? Bueno, Valeria, un gusto y gracias por la visita. Igualmente, la verdad, algo nuevo. Sí. Primera vez en cámara, así que obviamente estamos nerviosas, pero bueno, es todo nuevo, hay que seguir apostando a lo nuevo justamente para que todo pueda cambiar y mejorar en todos los aspectos. En nuestro caso, estando con hockey, fue un cambio muy fuerte, para mí especialmente, de ser mamá y sacar fotos o hacer tipo prensa y pasar fotos, a de golpe pasar a estar a cargo de un equipo que no son 20 chicas, son 120 alrededor entre caballeros y damas, de todas las edades. Entonces es como que es un cambio muy repentino, muy nuevo, adaptarse, tratar con la gente que uno no, más que mi mamá, digamos, tenés que tratar de una forma diferente ahora, con un poco más de cuidado, hablar de otra forma, dejar de chacotear por ahí, ¿viste? Estar un poco más recta.
Pero bueno, con Indy lo mismo, con esto que entró en el seleccionado de la FOS, es todo nuevo también, es algo muy lindo que le está pasando porque ella de los 9 años está, empezó a atajar cuando era el Santa Fe Juega. Sí. Así que vos imaginate, y en ese entonces que empezó a atajar, que dijo yo quiero ser arquera, atajaba sin traje ella. No importaba nada. No le importaba nada, justamente. ¿Me entendés? Y vos la ves hoy en día el crecimiento, y es un crecimiento extraordinario que tiene unas pilas y unas ganas de poder seguir creciendo. Que vos la mirás a los ojos y es increíble cómo se le transmite. ¿Entendés? Es una situación hermosa que le está pasando en este momento. Y más con la edad que tiene, que es tan chica. Totalmente, 13 años, ¿no? 12 años. Estaba en selección sub-14. ¿Sí? Excelente. Bueno, contame, a ver, te animabas a atajar sin traje y ahora me decís que no te animabas a contestarme 2 o 3 preguntas. Contame por qué elegiste ser arquera o qué te llamó la atención de la arquera de hockey para decir, bueno, voy al arco. Bueno, me apruebo para ser arquera. Y bueno, en ese momento me gustaba ser arquera. Le gustaba ser arquera de fútbol primero, y nunca se le dio la posibilidad. Y cuando enganchó hockey, ella aprovechó como a disfrutar de esa forma, porque al no tener el traje encima era como una arquera de fútbol, si vamos al caso. Con un palo. Sí, el tema es que la bocha de hockey es bastante más dura que la pelota. Sí, obvio, viste. Pero empezó así. Con ese deseo de ser arquera, pero era de fútbol. Y claro, cuando empezó hockey, dijimos, vamos a probar. Y ahí fue que empezó. Claro, claro. Ahora cambió, te cambió mucho el tema de usar el traje, porque el armatoste es gigante. E imagino que también tenés que acomodarte, familiarizarte, entrenar mucho con el traje. ¿Cómo fue el cambio para vos de atajar sin nada, con tu ropa, a ponerte el traje de hockey también? Fue un... ¿Un cambio? Sí, un cambio. Muy importante. Muy grande. Muy pesado, es incómodo de ser o no. O ya ahora se te acostumbraste, ¿no? Ya me acostumbré. ¿Pero te costó? Sí. Te costó. ¿Y miraba muchas arqueras o algo por el estilo? Los movimientos, digamos. ¿Qué te hacen entrenar de distinto por ahí a lo que es un arquero convencional de fútbol, arquera de fútbol, digamos? ¿Te hacen entrenar algo distinto? ¿Es más o menos lo mismo? Es más o menos lo mismo. Uh-huh. Más que con una bocha. Buenísimo. Y un palo. Bueno, Valeria, contame un poco lo de la convocatoria a la selección también. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Lo esperabas vos? ¿Lo imaginabas? ¿No lo imaginaban? Y en un primer momento hubo una charla así muy superficial, ¿entendés? En un partido en Esperanza de Caballeros, y en ese momento se la presentó a Champi. Uh-huh. Y bueno, quedó en esa simple charla, nada más. Y cuando le dijimos la edad que tenía, es como que la mirada fue como diciendo, hay que aprovecharla, más con la edad que tiene. Es el momento de aprovecharla, que aprenda todo. Y cuando nos llegó la noticia, fue totalmente emocionante, porque ella nunca quiso dejar de hacer. Ella ni apenas empezó después del Santa Fe Juega, la habían llamado de Quillá para que la puedan becar. Ella dijo Atena. Después en Atena la llamaron, entrenadora, porque justo nos cruzábamos siempre en los partidos. La entrenadora la quiso llevar y siempre durante todos estos años dijo no, porque ella sentía como que dejar su club era que se sientan mal, ¿me entendés? El resto del club, que como que ella abandonaba. Y este año fue diferente. Este año le dije, ya tenés que empezar a pensar en vos, ya basta. Hace 4 años estás jugando acá, te están buscando y vos no querés porque sentís culpa de dejar un club. Y es hora de que vos crezcas. Se te están abriendo posibilidades y es tu decisión.
yo como mamá acompaño, igual que papá, acompañamos, aconsejamos, pero la decisión es de ella, ¿me entendés? Uh-huh. Lo que ella quiere hacer y nosotros la seguimos, la llevamos. Cuando nos llegó la llamada y Hugo nos avisó, yo como que le decía, ¿es verdad? ¿Viste? Porque, bueno, si somos un simple, éramos un, no éramos un club, éramos alguien que dependía de la comuna encima, por muchos años. Uh-huh. Y que de golpe, bueno, nos agarró la asociación, gracias a Dios, porque íbamos a desaparecer con este cambio de política y esas cosas. Y cuando ellos nos trajeron la noticia y dijeron la quieren probar para el seleccionado, y bueno, vamos para adelante. Buenísimo, lo mismo para usted, estar contentísimo, ¿no? Sí. ¿Y ya empezaron a entrenar o cuándo entrenan? ¿Tenés fecha? Sí, ya empezaron a entrenar. Ah. Y el sábado, no, el otro, tenemos partido con Santa Fe Rugby. Buenísimo. ¿Y el torneo se sabe cuándo se juega o todavía no tiene, o no sabes vos? En junio. Hay tiempo. Hay tiempo para... Están preparando. Los miércoles tienen entrenamiento. Champi se dedica mucho a ella. Uh-huh. Mucho. Y bueno, ahora el próximo sábado nos toca acá en Santa Fe Radio un amistoso con Santa Fe Radio, justamente. Uh-huh. Así que sería el primer amistoso... formal, digamos, porque siempre tienen amistosos entre su 14 y su 16 del CRAR. Claro. Entonces, bueno, es algo diferente ahora. Salir afuera, salir del cascarón a ver qué es lo que demuestran. Y es algo nuevo para todas las chicas que quedaron también. Porque una cosa es la práctica y otra cosa es salir a la cancha y que sea un partido con chicas que no conocen. Claro, más vale que sí. ¿Sabes que me quedé un poco Valeria con lo que marcabas de que la habían venido a buscar de otros clubes? Por ahí venimos hablando, vengo notando yo desde que estoy acá en comunidad de cómo los federados por ahí o bastardean o no le dan lugar, para no decir bastardear que queda un poco fuerte, pero no le dan lugar o le complica las cosas a la Asociación Santafesina de Hockey Social, pero sin embargo están con un ojo viendo y tratando de quitar gente de la asociación un poco... no sé si vos ves lo mismo o qué te parece al respecto, no involucrar a la indiana, ¿no? Ahora tuvimos la semana pasada, el jueves tuvimos una reunión en Quillán. Uh-huh. Porque están interesados en Indy por el tema de que no tienen arquera. Bueno, y la quieren sumar a su 14 para el seleccionado santafesino de hockey. La propuesta es que la bequen, todo. Le dije que lo íbamos a pensar. Nos invitaron a que vayamos a una práctica el martes, que ella vea si se siente cómodo. La va a entrenar la entrenadora arquera que tienen ellos, que viene de Paraná. Nunca es un no. O sea, siempre viste que te dicen el no, lo tengo asegurado. Bueno, nosotros no le estamos dando el no, pero sí le vamos a dar una prueba. No le voy a decir que no directamente porque es cerrarle una puerta más a ella que se le abre. Claro. Más que es un club importante también y que le va a hacer bien si va en su rendimiento, en su aprendizaje, va a aprender muchas cosas más. Va a fortalecer justamente todo lo que ella está aprendiendo. Pero sí se ve. Se ve que en otros clubes está eso de estar mirando a los jugadores para tratar de... O sea, los invitan a que vayan a jugar, ¿me entendés? Y depende de cómo ellos lo ven, ahí es como ellos trabajan. Sí, estaría bueno que... ¿Por qué no se sumen a la Asociación Santafesina de Hockey Social? ¿Y por qué no, en vez de separarse, unirse, en vez de querer sacarle jugadores y desarmar todo el trabajo que vienen realizando, ¿no? Anoche justamente tuve una llamada para confirmar de que el martes esté en la práctica, la esperaban en la práctica aquí ya. Y me dicen, Indiana no está fichada en ningún lado. Cuando me dijeron ya no está fichada en ningún lado, a mí me resonó porque dije, no puede ser, porque ella sí está fichada. Llamé al presidente de la FOS, le pregunté, o sea,
mandó un mensaje. Uh-huh. Él me mandó, dice, Valeria, quédate tranquila. Me mandó la foto. Ella está de alta, está para la confe, dice, fichada. Si necesitan algo, tienen que hablar conmigo. ¿Me entendés? O sea, yo sé el respaldo que tengo atrás mío. Y a pesar de, desde el momento uno que yo entré a hockey y que me empecé a involucrar, veo muchas cosas que antes como mamá no se veían, ¿me entendés? Entonces ahora directamente yo no es que tomo una decisión como antes y decía, bueno, sí, andá, vamos. No, ahora no. Ahora es todo ver con pinza, asesorarme con las personas que más saben, que en este caso es el presidente de nuestra asociación social y con el presidente de la FOS, que son con los que estamos realmente. Y cualquier cosa, que cualquier inconveniente o dudas que yo tengo hacia esta nueva oportunidad que se le está abriendo a ella, que por ahí no entiendo, que se me escapa, porque realmente se me escapan algunas cosas, sí, porque no estoy habituada a todo lo que está pasando, ¿me entendés? Hace un mes estoy. Sí, 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 pero tampoco te vas dando cuenta también. De sí, cómo es que sí, ¿me entendés? Y yo en ese sentido, te doy un ejemplo y se me va a reír atrás de no creo, de cada... No, no. Te digo en la ¿Te seguís nerviosa todavía? Sí. ¿Estás muy nerviosa? Pero, a ver, en la escuela cuando rendí un examen también te pones nerviosa, ¿no? Ahí porque estudiás, claro, es más fácil. ¿Estudiás o no? Sí, sí, sí. La escuela, lo primero. Es que sí. No hay otra. No. Bueno, ¿y te gustaría llegar lejos en el hockey como arquera? Sí. ¿Te gustaría, te mirás un poco participando de las selecciones acá en Santa Fe, obviamente, y después, por qué no, formar parte de alguna selección argentina y demás? ¿Te gustaría eso? Sí. ¿Es algo que soñás, algo que anhelás? Sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Y te estás preparando para eso, digamos? Sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, chicas, felicitaciones. Gracias. Éxitos para lo que venga, gracias por venir. Yo sé que la próxima va a estar más ducha para charlar conmigo un poquito más, pero bueno, nada, felicitaciones y bueno, lo mejor. Sí. Gracias. Estás emocionada. Gracias, Valeria. Muchas gracias por favor, a vos. Por favor, ahí pasaban, Indiana Luli, Valeria Maidana, a hablar un poquito de hockey con nosotros y la convocatoria de Indiana a la selección de Oeste Santa Fe. Sino pausa y volvemos con más, señor Pedro Mario. Asociación Santafesina de Hockey Social, pasión por la integración. Contactanos a Facebook Asociación Santafesina de Hockey Social o al celular 154-348-588. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Fruver Santa Fe, frutas y verduras, la mejor calidad en frutas y verduras traídas directamente de las zonas de producción para consumo diario saludable, rico y nutritivo. Fruver te ofrece gran variedad de productos como tomates, pimientos, zanahorias, zapallos, cebollas y más.
Fruver está en el mercado de abastecedores de Santa Fe, puesto 76, 77 y 78. Fruver, frutas y verduras de calidad. Asociación Santafesina de Hockey Social, pasión por la integración. Contactanos a Facebook Asociación Santafesina de Hockey Social o al celular 154-348-588. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Fruver Santa Fe, frutas y verduras, la mejor calidad en frutas y verduras traídas directamente de las zonas de producción para consumo diario saludable, rico y nutritivo. Fruver te ofrece gran variedad de productos como tomates, pimientos, zanahorias, zapallos, cebollas y más. Fruver está en el mercado de abastecedores de Santa Fe, puesto 76, 77 y 78. Fruver, frutas y verduras de calidad. Asociación Santafesina de Hockey Social, pasión por la integración. Contactanos a Facebook Asociación Santafesina de Hockey Social. Continuamos en Comunidad de Deportes de Valera, el Canal 5 de Santa Fe, ya minutos finales, pero tenemos la presencia acá del futuro del hockey santafesino, el señor Lorenzo Pipi Luli. Digo, ¿bien? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien. ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué dice de la hermana? ¿Cómo ataja la hermana? ¿Bien? Bien. Muy bien. ¿Y usted? ¿De qué juega? ¿A dónde juega? Cuénteme a dónde juega primero. En Sauce. Sauce Viejo. ¿Y el otro día jugó en cancha de 11 ya? Sí, con los sub-12 de cena. Con la sub-12. Bien, ¿y le gustó? ¿Te gusta el hockey hace mucho o no? Tenés 5 años recién, ¿o no? ¿Y hace mucho que hace hockey? 3 años. Ya hace 3 años. Ah, de chiquitito. Me acompañaba a las hermanas. Muy bien. Y ahora, no me va a decir que vos también te pusiste nervioso. No me hablas, no me conté nada. Ahora sí puedes hablar con él. Habla, contalo. Porque yo fui en mi hockey y ahí cuando yo le quiero el gol, ahí yo le pego la ADB. Sí. Y no le estoy haciendo flip. No puedo hacer flip. Ah,
bien, bien, bien. Hiciste un gol, ahora el sábado pasado hiciste un gol, el domingo, el sábado pasado. Hiciste un gol. Uh-huh. Pero en infantiles, en Nacional también jugó y metió 4 goles también. Ah, muy bien. Uno que me cobró pie y el otro no me cobró pie. ¿Pero le habías tocado con el pie o no? No. ¿No? ¿Y metiste el gol? ¿Tocaste la bocha con el pie? ¿Tocaste la bocha o no? No. ¿No? No. Está bien. Bueno, importa, no pasa nada. Bueno, Lorenzo, ¿y ahora tenés partido o no este fin de semana o el otro, el fin de semana que viene? No, tenemos que esperar, decir. Pero estás entrenando igual. Practicás. Con la chica de Rangre y con la chica de Rangre. Con todas las chicas, con las damas. Bien, y bien. Caballeros se mete, así que. Muy bien, muy bien. Tiene un aprendizaje que va a los entrenamientos de infantiles, pero también va a los entrenamientos con los mayores, que están las hermanas. Claro. Tenés el padre, que es el profe de caballero, estoy yo, o sea que él es partícipe de lunes a viernes. No hay otra que estar ahí. Y en la cancha el otro día en el partido me decía, mami, yo quería hacer flip. No, flip no, porque sos chiquito y no te permiten. Pero yo quería que la bocha vaya más rápido. Y tiene esas cosas que él ya las sabe. Él te pega mano junta como sin nada. Aparte de Indiana, tenés otra nena que también hace hockey. Sí, Julieta, que está fuera de cámara. Ajá, también. No quiere aparecer. Sí, bueno, también. Todo toda familia es hockey. Cada uno me está pegando mejor. Le hago así el palo, le giro. Y ahí le pega gente. Bien, bien, hay que entrenar. Hay que entrenar todo ese tipo de golpes. Bueno, Pipi, gracias por la visita. Gracias por venir. Y bueno, cuando más adelante, si querés, volvemos a charlar. ¿Qué te parece? Bueno. Cuando hago otros goles. Bueno. ¿Jugás de delantero, siempre delantero? Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias por la visita. Y no le hagas renegar a mamá. Bueno. Ya tiene dos que renegar. Usted se porta bien. ¿Sí? A ver, contésteme, ¿usted se porta bien? Sí. Bueno, me alegro. Gracias por venir, Pipi. De nada. Bueno, Valeria, muchas gracias. De vuelta. No, por favor, sí. Muchas gracias. Bueno, Pedrito, venimos un poquito para este lado y vamos a promocionar que teníamos pendiente todavía lo que tiene que ver con el torneo Apertura de Pueblo que se va a desarrollar el 13 y 14 de mayo. En el Club Hípico General Belgrano, ahí tenemos el flyer justamente, After Polo también se denomina, y ahí están los teléfonos para las inscripciones, 342-5088-000 es uno de los teléfonos, 342-4071-505 es el otro, y el tercer celular al que se pueden inscribir es el 342-611-9696, ese es más sencillo, 342-611-9696 para inscribirse a este torneo Apertura de Polo que se va a desarrollar el 13, 14 y 15 de mayo, obviamente en las redes sociales de comunidad, de la Asociación Santafesina para más información, y si no también en las redes sociales del Club Hípico General Belgrano también puede informarse respecto a este torneo de polo. Y además también tenemos que promocionar lo que son los Juegos Santafesinos 2022, que los organiza el gobierno de Santa Fe a través de la Secretaría de Deporte, que la inscripción ahora es hasta el 13 de mayo, era hasta ayer la inscripción, pero se extendió unas semanitas más. Camino a los Evita, propuesta destinada a niñas, niños y jóvenes de 12 a 18 años, incluye 46 disciplinas entre convencionales adaptadas para personas con discapacidad, que serán clasificatorias a los Juegos Nacionales Evita a disputarse en octubre en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, hay varios, obviamente, varias disciplinas, están en todas las páginas la información al respecto. Lo que más me llama la atención, y por ahí respecto a esto, es que los juegos Evita se hacían para los no federados. Por lo menos cuando yo jugaba, y tengo entendido que hasta el año pasado se hacía, porque ustedes imagínense unir federados, clubes que tienen entrenadores, psicólogos, preparadores físicos y demás, con los chicos que llegan y que su objetivo obviamente es llegar a Mar del Plata, que por ahí tal vez nunca tenga la posibilidad de conocer Mar del Plata, pero si te chocan asociaciones o jugadores o chicos o chicas que sin ningún entrenamiento, pero que lo hacen para divertirse y justamente para tratar de poder competir, y si ganás, encima te puede ir a Mar del Plata, que te enfrenten con unos federados, ¿qué de ganar van a tener los chicos que no son federados? Ninguna.
Sea básquet, sea vóley, o sea, son un montón de disciplinas. A ver, hay ajedrez, acuatlón, bádminton, boxeo, fútbol de once, futsal, fútbol... Pero claro, si enfrentás federado con no federado, y la diferencia es abismal. Y aparte, los Juegos Evita se hicieron para que, justamente, los que no son federados, o los más humildes, o los que tienen menos posibilidades de ir a un club, de entrenar, o de pagar la cuota, o lo que sea, puedan llegar a competir en otras disciplinas. La verdad que llama un poco la atención, pero bueno, es la decisión que ha tomado evidentemente el gobierno de la provincia de Santa Fe con la Secretaría de Deporte de que se mezclen. Bueno, veremos qué es lo que sale. Lo cierto es que hasta el 13 de mayo tienen la posibilidad de inscribirse para poder formar parte. Hay etapa local que va a ser del 23 al 1 de julio, el 23 de mayo al 1 de julio, etapa departamental que va a ser del 4 al 5 de agosto, del 4 de julio al 5 de agosto, regional del 8 al 26 de agosto y la etapa provincial del 30 de agosto al 20 de septiembre. Todos los ganadores van a clasificar y van a tener la posibilidad de llegar a Mar del Plata a la competencia nacional. Así que bueno, se vienen los Juegos Santafesinos 2022. Y para cerrar, Pedrito, creo que tengo ahí las imágenes del último fin de semana de lo que fue una nueva jornada del torneo apertura de la Asociación Santafesina de Hockey Social, los resultados del 1 de mayo en Club Banco Provincial, que en primera división tuvo la victoria de Nueva Cepa ante la Asociación Santafesina de Hockey Social de Sauce Viejo por 6-0. La Nueva Cepa le ganó Boca de Nelson también en primera división por 3-0. San Martín de Bontevera le ganó a Nacional por 1-0. En sub-16 la victoria quedó en manos de Libertad ante la Asociación Santafesina de Hockey Social de Sauce Viejo por 1-0. En sub-14 hubo empate entre Boca y Sauce Viejo. Y en sub-12 lo mismo, Boca de Nelson y Sauce Viejo, el Ash de Sauce Viejo igualaron en uno lo que tiene que ver con este torneo apertura que organiza la Asociación Santafesina de Hockey Social. Había fecha esta semana, este fin de semana se pasó para el otro, para el 15, por falta de cancha. Está todo en la Asociación Santafesina de Hockey Social en el Facebook, está todo publicado. En sub-12 van a jugar el fin de que viene Atenas ante la Ash Rojo. En sub-14 Arroyo Leyes va a enfrentar a Nacional. En sub-16 Atenas se enfrentará a Nacional. Y Ferro en primera división va a jugar ante la Ash de Sauce Viejo en lo que tiene que ver con la próxima jornada, que se iba a disputar este fin de semana por falta de cancha pasa al fin de semana que viene, al 15 de mayo, todo en el Facebook de la Asociación Santafesina de Hockey Social. Ahora sí, nos despedimos agradeciéndole a Valeria, a Pipi, al señor Lorenzo, a Indiana, también a los chicos del Sofo, a Jere, a Nacho y a Patricio, que han pasado por un nuevo programa de Comunidad Deportes TV. Abrazo grande para el señor Hugo González, para Eduardo y para Sebastián Bacher, para Franquito, para todos. Un abrazo grande a Pedrito, que también lo hicimos correr hoy y llegó ahí casi a tiempo, le diríamos. Ahí estuvo, ahí. Gracias a todos, un abrazo grande y será hasta la próxima. Asociación Santafesina de Hockey.